Saludos y bienvenidos a Paradifonda. Hoy hemos viajado a la Judería de Córdoba, que se alza como un claro ejemplo del diálogo intercultural que existió en algún momento de la historia. Sus límites actuales van desde la Puerta de Almodóvar hasta la Mezquita Catedral. Y en nuestro recorrido, como no, iremos descubriendo numerosos rincones llenos de encanto y magia. Rincones que atesoran intacta la memoria medieval de la ciudad. Por ello, compañeros de viaje, prepárense para disfrutar de una nueva aventura turística. En pleno casco antiguo cordobés se enclava la judería, capaz de trasladar al viajero a tiempos medievales, tiempos en los que coexistieron en la ciudad hebreos, cristianos y musulmanes. La presencia de judíos en Córdoba se remonta a la época romana. No obstante, este singular barrio vivió su mayor esplendor y desarrollo entre los siglos X y XV. Todo ello cambió con el decreto de expulsión de esta comunidad, dictado por los Reyes Católicos en 1492. La encargada de darnos la bienvenida a la judería es la Puerta de Almodóvar del recinto amurallado, puerta muy reformada a lo largo de la historia. De su estructura original, tan solo han llegado hasta nuestros días las almenas y el adarve. Frente a ella se erige la escultura del filósofo Séneca, nacido en Córdoba en el año 3 de nuestra era. Nos adentramos en este curioso laberinto de suelos empedrados, que se caracteriza por conservar todavía su trazado islámico, predominando las calles estrechas y sinuosas, incluso algunas sin salida. Jalonan el lugar numerosas viviendas encaladas, la mayoría de ellas decoradas con macetas y flores que otorgan gran colorido. Iniciamos nuestro recorrido en la calle Judíos, que se alza como uno de los ejes principales de este barrio. Aquí vamos a descubrir interesantes edificios. Uno de ellos es la sinagoga, la única que se ha conservado en Andalucía tras la expulsión de los judíos. Erigida en la centuria del 14, su planta baja presenta tres espacios: un pequeño patio de acceso, un vestíbulo y la sala de oración. Esta última es de planta casi cuadrangular y se cubre con un sencillo artesonado de madera. En esta sala sorprende su rica decoración a base de atauriques mudéjares. De gran belleza son los arcos ornamentados con yeserías que se abren en la tribuna de las mujeres. Nos detenemos en el muro oriental, donde se abre un pequeño habitáculo en el que se conservan los nichos destinados a albergar la Torá y los rollos de la ley hebraica. En el resto de muros aún podemos apreciar varios frisos con decoración epigráfica. Por todo ello, no es de extrañar que la sinagoga de Córdoba ostente en la actualidad el título de Monumento Nacional. Frente a ella se ubica la Casa de Sefarad, que ofrece un viaje por los diferentes aspectos de la vida
pública y privada hebrea. Es, sin duda, un lugar que pone en valor el patrimonio sefardí. La calle Judíos desemboca en la coqueta plaza de Tiberíades, donde se ha colocado una estatua de Maimónides, filósofo, médico y rabino judío cordobés de gran relevancia en su época. Tanto es así que se ha puesto su nombre a la plaza situada justo al lado. Pero estos no son los únicos rincones que atesora la judería. Existen otros muchos capaces de sorprender al viajero. Por ejemplo, está el zoco medieval, que ha dado paso en la actualidad al mercado municipal, en el que los artesanos muestran sus trabajos de cuero, orfebrería o cerámica. En pleno barrio judío también se enclava la capilla de San Bartolomé. Se trata de un edificio de estilo mudéjar anexo a la Facultad de Filosofía y Letras. Presenta en su fachada un arco ojival y un pórtico de tres arcos. Nos dirigimos a los alrededores de la mezquita catedral. Llena de colorido y encanto es la famosa Calleja de las Flores. Esta regala una impresionante y bella estampa de la torre de la mezquita catedral. Muy cerca de aquí descubrimos la Calleja del Pañuelo, considerada la más estrecha de Córdoba. De estilo morisco, esta desemboca en una plaza sin salida, donde se alza una coqueta fuente realizada en barro cocido. Tampoco nos olvidamos de la Calleja de la Hoguera, que se caracteriza por su claro urbanismo musulmán. Aquí se ubica la Universidad Islámica Berroes. Estas han sido unas breves pinceladas de lo que el viajero puede encontrarse en esta zona cordobesa, zona cargada de historia, pero sobre todo un enclave donde se entrelazan las vivencias de tres culturas: hebrea, cristiana y musulmana. En pleno casco histórico de Córdoba encontrarán los apartamentos turísticos Córdoba Atrium. En su arquitectura combina el estilo tradicional con otro más vanguardista. Su interior, completamente equipado, pone a disposición de los clientes una coqueta terraza y un acogedor patio. Y además cuenta con cafetería y confortables habitaciones. Buenas, soy Blanca Ibáñez, bienvenido a los apartamentos Córdoba Atrium. Pues consta de 6 apartamentos turísticos tipo estudio, con su cuarto baño, su cocina y su cama de matrimonio. Cuarto de baño que está equipado de todo lo que se necesita, tanto de gel, espejo, unas luces LED que se pusieron como diseño. Luego tenemos también la cocina, que está equipada con todos los utensilios que se necesitan, una cafetera donde siempre se regalan las primeras cápsulas de café para la primera mañana. También tenemos nuestra tele, nuestro sofá, que es un sofá cama, que cuando quiere venir más de 2 personas a dormir, pues se puede hacer un suplemento y se puede dormir en ese sofá cama.
y luego tenemos también una cafetería donde se sirve desayuno, una terraza arriba y un patio para los desayunos, o cuando está cerrado cara al público pueden estar aquí los mismos clientes de los apartamentos. Y la cafetería es tanto para desayunos como para merienda. Tenemos para desayunar tostadas de muchos tipos, tanto las más típicas de Córdoba, de jamón, aceite y tomate, como tostadas más elaboradas. Y luego también tenemos muchos dulces, los dulces, la bollería más típica también de la que todo el mundo conoce, de croissants, napolitanas, ensaimadas, ya que estamos ambientados al turismo, pero también estamos vendiendo dulces típicos tanto de Córdoba como de pueblos de Córdoba o de otros lados, como pueden ser el pastel cordobés y la rejilla de piñones, que se va a hacer lo mismo que el pastel cordobés, pero con piñones por encima. Y luego también tenemos perrunas, que también son típicas, y pestiños. En los apartamentos está equipado con el aceite que utilizamos igual en la cafetería, que es el aceite de la Omeya, que es famoso en Córdoba, uno de los aceites más pronunciados de la capital por su rico origen y por su calidad y gusto. Los restos que se encuentran en la cafetería son unos restos del siglo XIV, unos pozos que se encontraron en el patio de aquí fuera cuando empezaron a construir el edificio. Nos ubicamos en calle Cardenal González, a un minuto de la catedral andando, al lado de la judería, a la calle que nos da la ribera, pero estamos a 30 segundos también andando de la ribera, y a 5 minutos andando de la Plaza Tendillas, que es la considerada el centro de Córdoba. Como ya conocen nuestra instalación y nuestros servicios, os esperamos en Apartamentos Córdoba Atrium, en plena judería de la ciudad. Si buscan un lugar diferente en el que alojarse, un lugar con sabor a historia, les recomendamos los Apartasuites La Alberca, situados en Córdoba. Se trata de una antigua casa señorial cordobesa que cuenta con una curiosa alberca para darse un refrescante baño y, como no, un coqueto patio. Y además de descansar, los clientes tienen la oportunidad de disfrutar cada mañana de un delicioso y completo desayuno. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa, soy recepcionista de Apartasuites Alberca Deluxe y os doy la bienvenida. Pues en Apartasuites Alberca, en nuestro catálogo de apartamentos, contamos con 7 apartamentos cada uno con unas características determinadas. Aquí pues recibimos desde matrimonios, desde parejas, desde familias, estamos abiertos a cualquier tipo de grupo. Incluso muchas veces también pues nos reservan todo el edificio porque son pues a lo mejor un grupo de 20, 30 personas que quieren alojarse todas aquí. A la hora de repartirse, pues siempre explicamos un poquito cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Nuestros apartamentos cuentan con capacidad, algunos para 2 personas, otros para 4, incluso algunos lo hay hasta 5 personas. Tenemos 2 apartamentos, que son uno de los favoritos de nuestros clientes, que son 2 dúplex, cuentan con 2 plantas, planta de arriba, planta de abajo. En la planta de arriba siempre contamos con el dormitorio principal, uno con cama de matrimonio, y en el otro contamos con 2 camas individuales,
que están juntitas en este caso. Cuarto de baño, y en la planta inferior contamos con el salón comedor, con la cocina y otro cuarto de baño adicional. Entonces son uno de los que siempre son más demandados, porque todo el mundo, a la hora de, cuando son sobre todo familias de cuatro o una pareja o dos parejas o un grupo de cuatro amigas que vienen a pasar unos días en Córdoba, un grupo de amigos, pues siempre pues prefieren distribuirse en dos ambientes y también tener también la independencia, ¿no?, de los cuartos de baño, que eso suma mucho. Pues nuestros apartamentos están equipados, pues como se diría, un full equip, ¿no? Cuentan con al 100% de equipamiento, tanto en la cocina como pues en el resto de servicios que se ofrecen. En cuanto a la cocina, pues tenemos una hornilla de inducción con cuatro fuegos, tenemos también una lavadora, tenemos lavavajillas, tenemos un frigorífico, tanto con la zona de nevera como la zona de congelador. Todos los apartamentos cuentan con climatización, tanto de frío como de calor, que el cliente puede seleccionar a su gusto. Wifi también tenemos en todas las zonas, tanto en las zonas comunes también como en las zonas dentro del apartamento, un wifi que funciona muy bien, es muy rápido, y muchos clientes incluso que vienen a trabajar, que nos dicen, oye, que voy a trabajar, espero tener buena conexión, siempre nos dan la enhorabuena porque dicen, oye, fenomenal, hemos trabajado estupendamente, y aparte de la buena conexión que tenemos, también la tranquilidad que se respira aquí, porque aunque estemos en pleno centro de Córdoba, pero ya podéis escuchar que no se escucha nada, valga la redundancia, salvo algunos pajaritos por la mañana y poco más, y algún cochecillo que de forma pues, aislada pase, pero una zona muy tranquila, tanto para las personas que vienen a descansar como las personas que vienen a relajarse un poquito y a trabajar. Nuestro catálogo de servicios adicionales, lo que ofrecemos aparte de lo que es la categoría de alojamiento en el apartamento, pues bueno, nuestros clientes pueden disfrutar todas las mañanas, a partir de las 9 de la mañana, de un desayuno servido tanto en nuestro patio de la alberca como dentro del apartamento. El patio de la alberca siempre lo recomendamos en la zona pues, más de primavera-verano, pero siempre hay la excepción de clientes que, aunque sea 25 de diciembre o 4 de febrero, quieren desayunar al aire libre, no les importa la inclemencia meteorológica, incluso aunque esté lloviendo, quieren desayunar aquí porque, bueno, la verdad que el entorno es precioso, con nuestra piscina y luego también, pues bueno, todas las flores que tenemos de Córdoba, como son las gitanillas, los geranios tan típicas de aquí. Entonces, bueno, en cuanto al desayuno, es casi 100% personalizado, aunque nosotros contamos con una carta en la que establecemos los productos que incluye ese desayuno, y luego el cliente pues puede decidir, ¿no? Entonces siempre intentamos adaptarnos un poquito a las necesidades, ¿no?, y a las exigencias de nuestros clientes. Solemos poner pues un desayuno muy variado. Podemos decir que no hay dos desayunos que sean iguales, porque ya os digo que cada cliente es particular y nos van exigiendo un poquito cada uno pues lo que cada uno le gusta. Pues también tenemos el servicio del parking, porque luego todo lo que son los extras que ofrecemos, tanto en desayuno, aparcamiento, zonas comunes, la zona de la piscina, todo eso es común para todos nuestros clientes, es decir, cualquier cliente puede pues, disfrutar de los servicios que ofrecemos aquí en Aparta Suites Alberca. Bueno, pues después de conocer nuestras instalaciones y los servicios que ofrecemos, les esperamos en Aparta Suites Alberca, en pleno centro de Córdoba. Soy María y os doy la bienvenida al Jardín de Igualdad. Igualdad era una princesa árabe que era muy rebelde para su tiempo, no quería llevar velo, era escritora, se reunía con los hombres, algo que en esos tiempos era impensable, y era muy valiente. Y era la amante de Ibiza Zaidún. Y aquí a la salida hay un monumento de dos manos
que son las manos de, supuestamente las manos de ellos dos, y abajo hay un poema de Igualada. Como era el hombre el que ha pasado a la historia, pero Igualada, la verdad, es que ha pasado desapercibida, porque era la mujer. Pero era casi tan importante como él. Y aparte del personaje, como está al lado del monumento, pues me parecía muy interesante. Lo que más me gusta del alojamiento es la tranquilidad. Estamos en pleno centro, estamos a un minuto de la mezquita, se ve desde aquí la torre y no se oye ningún ruido. El único ruido que se oye por las mañanas son las campanas de la catedral. Y veo el edificio, es un edificio del siglo XVII, es un palacio, el palacio de los marqueses de Vega de Armijo, que ha sido reconstruido en diferentes apartamentitos. Pero se ha mantenido la estructura, se mantiene la puerta, el patio central y se queda espectacular cuando tú entras y ves ese patio tan bonito. Pues ese apartamento tiene una habitación con una cama que tiene vistas también a la Torre de la Mezquita, y luego tiene un salón que también tiene vistas a la Torre de la Mezquita, y sobre todo en la terraza es enorme, tiene la zona esta de estar aquí más tranquilo, y luego tiene la zona de comedor. A mí lo que más me gusta es esta terraza, porque aquí se está muy a gusto. Y luego tenemos también como un reservado con otra cama por si viene, pues si viene una pareja con un niño. Además, las camas del dormitorio también se pueden separar, pues no quieren dormir solamente en una cama, pues se separan y se duermen en dos camas. El apartamento tiene aire acondicionado en el salón y en la habitación. Aquí en Córdoba es imprescindible. Y luego también tenemos televisión con Smart TV, con Netflix y canales de pago. Tiene wifi en todas las habitaciones, incluso la wifi también llega aquí a la terraza. Que se puede venir aquí a trabajar y se trabaja estupendamente aquí en la terraza. Y es muy luminoso, toda la vivienda es muy luminosa. No tienes ni que encender la luz prácticamente. Es muy luminoso, la habitación es muy, muy luminosa y el salón también. El baño tiene bañera y ducha. Tenemos, por supuesto, tenemos todo lo que necesita para el baño. La cocina tiene lavadora, tiene lavavajillas, tiene cafetera, tiene todos los electrodomésticos, tiene horno. Dejamos nosotros café y té para por lo menos para que el primer día no tengan que bajar a comprar. Y también tenemos aceite de oliva con nuestro propio logo y vinagre, que es de una cooperativa de Jaén, de Baeza. El salón tiene una mesa que se puede abrir por si quiere venir más gente a comer, un sofá, una zona de lectura con un sofá, un silloncito de lectura para descansar. Y está conectado a la segunda estancia, que no es habitación, pero tiene ahí la cama por si viene una tercera persona. Aquí a Jardín de Igualada lo que más viene son parejas, principalmente mayores. En invierno viene muchísimo jubilado, a australianos, ingleses, americanos de Estados Unidos, franceses. Luego ya en temporada alta viene de todo, porque en temporada alta en Córdoba viene de todo, viene muchísima gente. Pero en temporada baja es sobre todo eso, parejas de jubilados que a lo mejor se quedan aquí una semana y pasan aquí el invierno, y en sus países hace frío. Ahora que ya conocen nuestro alojamiento, les esperamos en el Jardín de Igualada. Estamos en plena judería de Córdoba.